God sits in the back of the limousine. My God comes in a wrapper of cellophane. My God pops on the cover of the magazine. My God. Empieza el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, que a la vez vivo en su casa. A ratos. Vivo en la montaña, pero cuando vengo a Madrid vivo con ella otra vez. Me parece bien. Se llama Cindy Castillo y hoy la hemos traído porque vamos a hablar de las discográficas y del business musical. Y Cindy es un pez gordo dentro del business de la industria, bueno, dentro de lo que es la industria musical. Sí. Cindy está al otro lado de donde estamos nosotros. Sí, al final del podcast vamos a dar tips. Vas a dar tips si eres un grupo nuevo o un grupo que está perdido con su discográfica o que está perdido en la vida. O si quieres algo en la música monetariamente. Porque música puedes hacer en tu casa, pero claro, monetariamente, pues vamos a dar unos tips. Si quieres vivir de ello, básicamente. Si quieres vivir de la música, vamos a dar... Vivir y sobrevivir a la música. Sí, efectivamente. Sí. Si quieres vivir y sobrevivir a la música. Hoy hablamos de canciones, vamos a poner canciones que están en contra de la industria musical. También a favor. En contra de mí, ¿vale? A favor creo que no hay ninguna. No hemos encontrado ninguna, ¿verdad? Vete tú a encontrar una canción a favor de la industria musical. Ese es el demonio. Hemos traído al demonio personificado para que nos venga a contar todas sus triquiñuelas para explotar artistas. Bueno, bienvenidas a bienvenidas. Otro... Tenemos que decir que este podcast contiene contenidos flatulentos. Porque hace poco hemos llegado de México y estamos los dos un poco diarreicos. La realidad por delante. Él probablemente se tira de eructos, yo ya he ido al baño, estamos con suero. Malísima, tosiendo. Ella está malísima, o sea, está siendo un podcast deprimente para hablar de algo deprimente. Si queréis dejar de verlo, lo entiendo perfectamente. Si no, pues nada, a tope. Voy a poner la entradilla, vamos ya. Delaporte tiene un podcast porque les gusta rajar. Se dice, Delaporte tiene un podcast porque les gusta rajar. Hombre, a ver, mentira no es. Nos conoce bien y cuando me gusta rajar, es que no me callo. Es que me ha dicho que me calle porque estoy mal de la voz. Claro, tanta gira, pues no me callo. Es que no puede, pero da igual, ni le gira ni hostias. O sea, en casa es como... Sí, o sea, es como... Y eso cuando ella dice, no, me quedo en casa a descansar la voz. Que no, pero que no, sí, que descanso. Todo mentiras. Sandra, tía, no te voy a... O sea, ¿no estás viendo que no te he contestado a las últimas 5... cosas que me has dicho? Estamos empezando como en plan borde a decirle cosas como, Sandra, no me interesa lo que dices. ¿Sabes lo que hice el otro día? Que se piensa que no me he dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. El otro día estoy en la cocina mandando mails, entonces ella venía. Entonces yo la miraba así y seguía mandando mail. Entonces como a los 15 minutos ya se dio cuenta de que yo no iba a contestarle. Y entonces de repente se marcha. Entonces, a los 5 minutos, escucho en la distancia, hola, ¿qué tal? Y digo, ¿será posible? O sea, como no ha conseguido hablar conmigo... ¿sabes? Ya, pues, se ha ido a llamar a alguien. Se ha ido allí, al otro lado de la casa, es que a llamar a alguien. Me llamó mi padre, que le voy a hacer... Me llamó mi padre, a mi padre se lo cojo. Será eso. Es muy duro no hablar. No me doy cuenta de todo lo que hablo hasta que no puedo hablar. Hemos empezado hoy con un tema de Nine Inch Nails. Venga, vamos al lío. Que en Italia decíamos nani chinesi, que enanos chinos, sería, que se llama Starfuckers Incorporated. Venga, vamos a traducir. Vais a traducir vosotros porque cuando menos hable yo,
mi zona va a estar más mira, contenta. Ahí te interesa, ¿eh? Ahí te interesa. Bueno, mi dios se sienta detrás de la limusina. Mi dios está sentado atrás en una limusina. Mi dios viene ¿cómo se envuelto dice? En celofán. Envuelto en celofán. Ah, mira, es que ahí tenemos Cindy que habla súper bien inglés. Ya, yeah, no, pero... We are international people. We all speak English. Vamos. My God. Mi dios está en la portada de una magazine. Mi dios is a shallow little bitch trying to make the scene. Es una pequeña putita que intenta, digamos, salir a la escena. Sí. I arrived and this time you should believe the hype. Es decir, yo he llegado y esta vez tienes que creerte el hype. Estás on the top. Lo estás. He escuchado a todo el mundo, que a toda la gente conozco, y todo el mundo tenía razón. Yo estaré allí as long as you work. Estaré allí, estaré allí mientras por ti, trabajes. Mientras que tú trabajes por mí. Yo juego a un juego que se llama Insinceridad. Uh-huh. ¿Insinceridad se dice en castellano? Sí, hipocresía. Hipocresía, sí. Sí. Starfuckers. Starfuckers, ¿cómo definimos un starfucker? Hay muchas posibilidades de definirlo sí. en español realmente, pero bueno. En contexto. Jode estrellas. Sí. Bueno, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, estamos hoy con el enemigo. Sí, a ver, el también se han demonizado. Esto también es otro contexto. Yo creo que ahora han cambiado. Bueno, no sé si han cambiado un poco. ¿Tú qué crees? ¿Han cambiado un poco? Nine Inch Nails o las discográficas. No, las discográficas. A ver, no ha cambiado toda la industria. Pasó de ser discos y de ganar dinero de discos y de giras. Ahora, pues, tener Spotify, tener otras plataformas, pues Amazon Music, etcétera, etcétera. Y todo. Como que el modelo de negocio ha cambiado, pero luego las partes frikis también han cambiado y se han adaptado. Es decir, los royalties todos míos. Los, ¿sabes? A ver, vamos por partes. Por partes, sí. Sí que es cierto que el negocio de la música ha cambiado. Uh-huh. Es decir, antes tú vendías discos y ahora son streams. Evidente, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero yo creo que la pregunta es, aunque haya cambiado el negocio de la música, ¿ha cambiado el comportamiento de la gente dentro de la industria de la música? He ahí la cuestión. Ya, y también otra cuestión, que han cambiado las dinámicas. Es decir, antes se movía mucho más dinero en lo que era la venta de discos. Sí. Ahora la reproducción de streams no genera tanto dinero como genera la venta de discos, con lo cual las dinámicas del negocio mismo han Correcto. Cambiado. Sí, exacto. Pero también eso significa que ha cambiado la forma de consumir música y también la forma de descubrir artistas. Y por lo tanto también sí. la forma en la que te relacionas con esos artistas. Uh-huh. Entonces... Nos hemos convertido en influencers. Bueno, eso también. Ese es otro apartado sí. de esta conversación a la que llegaremos seguro. Ojalá canciones en contra de ser influencers. Total, no existen todavía canciones en contra de ser, o por favor, si alguien conoce alguna canción que vaya en contra de ser influencer, en contra de cómo la industria te obliga a hacer TikToks para hacer viral tu música, porque ahora mismo es muy, como muy específico. No, pero que es verdad. Yo ahí te corregiría, porque yo ahí no te diría que es la industria la que te obliga. Ya. Pero que realmente hay managers que le dicen... Es la sociedad la que te obliga sí. a hacer eso. Porque al final tú te estás moviendo por tendencias sociales. Entonces, la discográfica al final lo único que quiere es, evidentemente, que tu música llegue al mayor número posible de gente. Es con si TikTok, el medio ahora es TikTok, pues tendrá que ser con TikTok. Te va a explotar a través de TikTok. Claro, TikTok. Y si dentro de un año es, yo qué sé, que todo el mundo salga a las 12 a la calle a decir hola, pues tendrás que salir a las 12 a la calle a decir hola. Porque es la forma en la yo que yo lo veo más gente. Fácil. Sí, la verdad. Eso lo veo más fácil. Sí. Claro. Entonces, pero, por ejemplo, todas estas canciones, o sea, que aunque la industria haya cambiado en cuanto a modelo, comportamiento y forma y tal, yo sí que pienso que al final este tipo de canciones se reducen a las experiencias diarias del artista con su discográfica en este caso, ¿no? Uh-huh. Y esas experiencias diarias también, a su vez, se reducen a el tipo de persona con el que trabajas, ¿no? Exacto. Cuando tú tienes una discográfica, realmente lo que quieres es tener un equipo.
O sea, quiero decirte, a ti te da igual que tu equipo se llame A, B, C, sea, yo qué sé, multinacional o independiente o lo que sea. Es decir, lo que te suma es que tú tengas dentro de tu empresa, porque tu carrera como artista es una empresa. Efectivamente. ¿Vale? Que dentro de tu empresa tú tengas un equipo que te ayude. Sí, hay que hacer un pequeño disclaimer. Un pequeño disclaimer, claro. Para quien esté oyendo eso y no viéndolo. Es que claro, tenemos en el sofá una gata limpiándose. Los huevos. No, bueno, no, el huevo no tiene. Así que si escucháis. Pero en serio no sale, tiene que salir en cámara. Sí, está saliendo, está saliendo. En cámara sí, pero para quien esté escuchando eso por, no sé, Spotify, claro, cierto, y de repente escucha. Claro, entonces. Ahí se está preguntando qué está pasando allí. Claro. Pues, la señora no necesita una discográfica. Que sepáis que hay. Se autogestiona muy bien. Pero bueno, el caso que. O sea, que usted ya se perdió. Depende de la calidad de persona de tu equipo. Claro, exacto. Entonces, al final, tú cuando tienes una discográfica, es un equipo con el que tú vas a trabajar. Entonces, ese equipo tiene que estar formado por gente que no solo esté apasionado por tu música, efectivamente, sino que además le guste la música. Uh-huh. Es decir. Hay dos partes en el negocio, una es la creativa, que es tu día a día con esa persona, y luego hay una parte de negocio pura y dura, que es hacer que tu música genere dinero y que por lo tanto tú puedas vivir de esto. Ajá. Y ellos también, evidentemente. Que es bastante importante, porque al final es tu vida y necesitas sacar un crédito de eso. Claro. ¿No? Entonces, sí que es cierto que hay probablemente una persona con una sensibilidad mucho más creativa, tenga menos sensibilidad financiera, de business. Claro, de business, exacto, y viceversa. Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo me imagino a Nine Inch Nails llegando a su discográfica allá por, yo qué sé, no sé qué años esta canción, sí, pero no, 1990 y algo, exacto. Y probablemente no, en aquella época probablemente era como el gran boom de las discográficas, o sea, y realmente la cantidad de dinero que se generaba en los 80, 90 es que no tenía fin. Sí, creo que en esa época era la época además de los contratos donde tú tenías por contrato que hacer tantos discos, canciones al año, claro, sus derechos eran suyos, sí, imponer una creatividad, digamos. Sí, claro, exacto. Entonces sí, o sea, sí que es cierto que yo creo que lo que pasaba es un poco pues que al final cuando tú ya te mueves a estos niveles, porque estamos hablando de una banda mundialmente conocida, ¿no? Y que la cantidad de dinero que habrá generado será infinita. Cuando te mueves a estos niveles, no solo te toca lidiar con esa persona del equipo que es creativa con la que tú haces el día a día, sino que también te toca sentarte con el financiero X o persona, claro, es que de mentalidad financiera, ¿no? Y que te diga, no, mira, es que tú quieres vender 85.000 copias más, pues tienes que hacer esto para llegar a más gente. Otra cosa es... Dale, dale. Claro, la confianza que tú tengas en esa persona, ¿no? Claro. Quiero decirte, hay, yo qué sé, Beyoncé es mundialmente conocido por todo el mundo, que cuando fue a su discográfica con el álbum de Crazy in Love, le dijeron que no había nada. Claro, entonces al final se reduce a qué tipo de persona tienes tú trabajando en tu discográfica. ¿Tienes una persona que realmente le gusta la música y que realmente está en las calles? Está refrescándose cada vez, viendo la escena que está ocurriendo. Entendiendo lo que está ocurriendo con los artistas, entendiendo o teniendo la suficiente inteligencia emocional como para entender lo que el artista hace y llevarlo a otro nivel. O lo que tienes es, en su momento, personas que piensan en ventas de discos y ahora personas que piensan en stream. Porque yo, por ejemplo, hay, me hace mucha gracia muchas veces que estoy viendo como que hay muchas discográficas que están fichando así como en plan modo pesca y arrastre, ¿sabes? Porque hay gente que tiene 50.000 millones de streams. Y tú dices, bueno, pero ¿dónde está la carrera de esta persona? O sea, quiero decir, ¿y cuántas entradas puede vender? Sí, ¿cuántas entradas puede vender? Porque ahora mismo está el negocio real. El negocio se ve en cuántas entradas vendes. Por ejemplo. En gran medida. Sí. También campañas de publicidad y también streams, pero... ¿Cuántas entradas vendes? Dice mucho de la calidad y de la cantidad de pasta que vas a sacar de ese artista. Y luego depende del modelo de negocio que quiera seguir esa discográfica. O sea, que al final, la realidad es que... Hombre, yo no tengo una discográfica. Seguramente esto te lo respondería mejor a alguien que tenga una discográfica, ¿no? Pero tú sí, pero tú llevas artistas y toda tu vida has llevado artistas que han triunfado. Claro, entonces al final... Pero depende del tipo de modelo de negocio que tú quieras. ¿Yo qué quiero como discográfica? ¿Quiero gente que haga tres One Hit Wonders y tengan 80 millones de streams y en 5 años nadie se acuerde de ellos? ¿O quiero
desarrollar carreras para que dentro de 25 años todo este catálogo me siga generando dinero. Porque la pregunta es, o sea, lo que pasa es que esto habría que preguntárselo a alguien de una discográfica. Señores de las discográficas, me encantaría saber esto. ¿De qué vivís ahora mismo? O sea, ¿qué genera más porcentaje? ¿Los artistas de hoy en día que tienen streams y que dentro de 5 años nadie se acuerda? ¿O el catálogo de todos esos artistas que se han generado, o sea, que genera dinero desde hace muchísimos años y que se ha construido una carrera con ellos? Hola, que alguien me lo diga. Yo creo que todo el mundo busca que un artista tenga una carrera larga. Lo que pasa es que es más fácil si ves una oportunidad de explotar a un artista, una canción, y sabes que es dinero rápido y fácil, pues también es como una tentación. Además, ahí creo otra cuestión, que es los artistas que se desarrollan de manera orgánica cuesta más dinero y más esfuerzo. Es una inversión. No solo, sino que normalmente la mayoría de los introito para ese tipo de proyectos artísticos viene en el directo y no tanto de los streams. O sea, hay muchos artistas que no llegan a tener unos streams que son muy bien, incluso al final 1 millón de streams mensuales para una discográfica no son nada. Pero es un número que a lo mejor hay muchos artistas que te llenan Within, que es que hacen gira muy potente, que no llegan ni a eso. No llegan ni al millón de oyentes mensuales. De listeners mensuales. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el negocio de la discográfica? Uh-huh. Que mi pregunta es, porque entiendo cuando son empresas que hacen una, digamos, No, a lo mejor no el 360, pero que sí que te hacen discográfica y booking. Si hacen booking, ahí es donde se gana la pasta, ¿no? Pero bueno, si es solo discográfica, que efectivamente yo entiendo de que tiene poco interés, su negocio tiene poco interés en un artista de ese tipo. Bueno, aquí hay muchos temas juntos. Resuelve. Resuelvo. El primero es, yo, que sepáis que estoy totalmente en contra de los modelos 360, ¿vale? Totalmente. Explica, o sea, modelo 360, ¿qué es para la gente que no sabe? Claro, que es que el artista, su discográfica es su manager, su booker, su discográfica y su editorial. O sea, básicamente todas las partes. Editorial, para quien no sepa. Es el que hace que, por ejemplo, salga tu canción en una peli, en un anuncio. Es el que gestiona los derechos de autor de tu canción. Correcto. Uh-huh. Entonces, estoy totalmente en contra de ese modelo, ¿vale? Vale. Aún así, tengo que decir que este modelo solo, en la mayoría de los casos, solo se aplica en España y países de habla hispana, porque tú te vas a Londres y ya te digo yo que ahí no hay un artista firmando 360, ni discográficas proponiendo ese tipo de acuerdos, como en el día a día, que evidentemente habrá casos excepcionales, ¿no? Pero no es lo habitual. Y de hecho, en Estados Unidos incluso está prohibido por ley que tú manager sea tu booker o que tu booker sea tu... Es que se pisan mutuamente, estás quitando trabajo mutuamente. Pero más que quitar trabajo es que va en contra, o sea, esto es como la democracia, ¿sabes? Si los poderes no están separados en la democracia, tendríamos una dictadura. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú eres un artista y tu discográfica es tu manager, tu booker, tu tal, tu no sé es qué, tu no sé tus cuánto. Fuentes es un monopolio. Es la única fuente de persona. Correcto. No hay democracia, con lo cual realmente las decisiones que se tomen nunca van a ser, por muy buena intención que nunca haya, nunca van a ser plurales. Nunca van a ser a favor real de todos tus intereses, ¿no? O sea, quiero decirte porque, bueno, ahí entramos en el conflicto. Como la película de Elvis. No la he visto. No la he visto, pero... En la película de Elvis hay un señor así como calvito, mayor, con una cara de codicia y de... Bueno, representa precisamente a ese mal de lo quiero todo, de tiburón, de me da igual explotarte, me da igual tu salud, me da igual que estás en depresión, tienes que girar, me tienes que dar dinero y tienes que hacer lo que yo diga y todo... para mi interés. De hecho, se convierte en como en el manager de toda su familia, de toda su economía, y ya es como un paso más, que es hasta su gestor. Entonces, claro, así obviamente el fraude está garantizado. Fraude garantizado. Fraude garantizado, claro. Divide y no... Verificación azul. Sí, sí. Persona fraudulenta. Claro. Sí. Vamos a poner otro tema. Venga. Es que si no nos dicen que hablamos mucho... me había gustado mucho porque eso nos da pie a hablar de otro tema. Ah, que vale. Es este de Neil Young. Neil Young. Que... The Notes for You. Sí. Este está guapo. This Notes for You. Venga, vamos a ponerlo. A ver, que no está sonando este. Está sonando uno de Ani DiFranco, que luego hablaremos. Allá va.
Bueno, esto me encanta además que sea una versión como en directo, porque evidentemente le estás directamente diciendo al público que no esta va... canción no es ni para ningún anuncio, no es para Coca-Cola, no es para Pepsi, no es para un político, no es para esta canción, es para vosotros. Como reivindicar el hecho de que al final, cuando una persona empieza a escribir canciones, es para su público. Sí, no es para políticos, para campañas políticas, no es para, pues para Pepsi o para Coca-Cola. Sí. No es para... De todas formas, esta canción este pavo... creo que habría escrito NSYNC for TikTok. NSYNC for TikTok. O sea, claro, no estoy escribiendo para un puto para TikTok. Para TikTok. Es que es real. ¿Sí? Una cosa que dice Rick Rubin. Rick Rubin. dice... La esquina de Rick Rubin. La esquina de Rick Rubin en mi corazón. Dice... Como artista creo que es muy importante mantenerte lo más alejado posible del business. Porque cuanto más cerca estás del business, a la hora sobre todo de componer y crear canciones, más vas a componer para esa peña. Más para el business, más que porque realmente a ti te sale del corazón o es una inquietud tuya escribir ese tipo de música. Y cuando haces eso yo creo que estás traicionándote. Y aparte te estás conformando en lugar de innovar. Para mí es piloto automático. Cuando empiezas a hacer música para el business, es piloto automático. En algún momento, sin querer, lo hemos podido hacer y lo he podido hacer pensando en si gustará, si no gustará, porque al final son miedos. Porque lo peor que te puede pasar cuando consigues algo y tienes éxito es conseguirlo, porque luego tienes que mantenerlo. Y dices, oh, fuck, y ahora, claro, quiero seguir gustando, quiero seguir vendiendo entradas. Entonces tengo que hacer canciones que gusten muchísimo a la gente, porque si no, y si dejo de vivir de esto, ahora que por fin he conseguido vivir de esto, y si de pronto dejo de vivir de esto, y si de pronto todo va mal y nadie nos escucha y somos unos failures, pues entonces te vuelves loco, te obsesionas con la business industry, con la music business industry, y quieres hacer canciones para que funcionen en el business. Y no te preocupas en hacer música de calidad. Entonces se te va la cabeza y pierdes el sentido y de pronto te preguntas si te gusta hacer música. Esto ha sonado un poco más como a confesión, ¿no? Como confesión. No, es que yo creo que eso le pasa a todo el mundo. A ver, es muy difícil. Quiero decirte, es muy difícil decir que no en la vida en general. Sí. Y si además ese no va acompañado de 1,000,000 euros, ¿no? Pues es todavía un poquito más difícil. Hay que aprender a decir que no. Entonces, lo hablábamos hoy. Lo importante, yo creo, al final no es tanto que hagas algo para una marca o lo dejes de hacer o tal o cual o no sé cuánto, sino que tú siempre hagas lo que hagas, lo hagas sintiéndote íntegro de alguna forma, ¿no? Y sintiéndote cómodo en lo que haces y cómo lo haces. Porque incluso muchas veces a lo mejor tú dices, hostia, me llama, yo qué sé, no sé qué marca, ¿vale? Y tú dices, joder, yo no quiero, o sea, es que asco, yo esto... No me identifica una mierda. No me identifica una mierda, no es tal, no es cual, no sé cuánto. Pero al mismo tiempo necesitas pagar tu alquiler. Real. Y ¿no? Es que esto ha pasado. O incluso simplemente crecer como proyecto. Porque, sí, porque nosotros invertimos nuestro propio dinero. Nosotros no nos da dinero nadie. Todo lo generamos nosotros. Exacto. Entonces, lo que ocurre con eso es que básicamente tú tienes... O sea, yo creo que ahí lo que tienes que hacer es un poco como encontrar la forma en la que te sientes cómodo haciendo eso, ¿no? Es decir, a lo mejor yo digo, pues mira, lo voy a hacer y me siento cómodo porque voy a dedicar un 10% de lo que ingrese a salvar niños en África, ¿no? O me da igual. Ahora pagar el alquiler está bien. Sí, vale, pero bueno. O me da igual, o lo voy a hacer porque odio esta marca o lo que sea, pero yo qué sé, pero si hago esto consigo llegar a otro sitio que me va a permitir hacer otras cosas que realmente quiero hacer, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema... está a monte a priori, o sea, es decir, no es tanto el decir que no a la marca o al patrocinio o lo que sea, sino no escribir en función de eso, claro, sino escribir porque lo que tú de verdad quieres escribir, que si luego quiere la marca, llega la marca, lo quiere comprar, pues es otro discurso. Pasa, ahí es alquiler, en la pantalla siguiente, sí, pero la primera pantalla es a la hora de escribir, a la hora de sentarse a componer, hacer lo que te salga del alma y no
escribir pensando ya en que esa canción es muy sincronizable, o sea, es decir, para quien no sepa, que es muy fácil de vender a pelis, sí, a documentales, que es el peor cumplido que te pueden hacer, porque cuando estás componiendo y quedas con tu editorial y quedas con la discográfica y de pronto les ponen los temas, dices, esa es muy sincronizable, esa es muy sincronizable, y dices, ¿y las demás? ¿Sabes? Dices, las demás están guapas, no, pero y es tricky. Yo, para mí, vuelve a lo mismo, o sea, creo que para mí todo depende de que tú estés en línea y enfocado con lo que tú quieres hacer, porque a lo mejor tú eres un artista que te gusta hacer eso. Hay artistas que les gusta hacer música solo para obtener ese objetivo, ¿no? Sí. O hay gente que realmente su prioridad no es el arte, sino que su prioridad es la parte de dinero, ego, famoseo, etcétera, ¿no? Hay gente que le encanta ser famosa. Claro, sí. Hay gente que le gusta ser famosa. Y que de hecho no escriben nada. Claro. O sea, toda la polémica de Residente con J Balvin, que J Balvin no escribe nada de sus canciones, que sus letras se las escriben los otros. Pues hay muchos. Es que le gusta no escribir, le gusta cantar, le gusta ser famoso. Hay muchos famosos, artistas famosos, que en realidad no componen nada de lo que cantan. Que su talento es otro, es el de showman. Entertainer, exactamente. Pero estoy de acuerdo contigo en que tienes que estar alineado con lo que realmente quieres y no este wannabe mental de ambición, de necesito más, y hablamos de ambición, que nunca hay un techo. Exacto. Y que eso se alinee también con tu discográfica. Claro, pero volvemos a lo mismo de siempre. Y que te cuiden. O sea, tu equipo tiene que estar alineado con tus objetivos. Claro. Si no están alineados con tus objetivos, no son un equipo. Ya, el problema es que muchas veces hay gente... Por la ambición firman lo que tienen, sea, porque dices, es que quiero luego, vivir de esto. Y luego entramos, luego hay otro tema perfecto para eso, vale. Jani Franco, que llegan que son niños, que tienen 19, 20 años y no tienen ni idea de lo que quieren. ¿Tú quieres ser rockstar? Pero lo que pasa es que han hecho una canción, dos canciones, que de alguna manera... pues empatiza con mucha gente, entonces son una máquina de dinero y son muy fáciles de manipular. Son una potencial máquina de dinero. Y súper fáciles de manipular con esa edad. ¿Tú has visto casos de estos? Todos. O sea, quiero decirte, todos. Al final, cuando tú eres un artista, eres un chaval de 19 años, ¿vale? O de 18 años, y estás haciendo canciones en el garaje de tu casa, y de repente te viene alguien y te dice... ¡buah, te voy a firmar un contrato al 70-30 y te doy 5.000 euros de adelanto! Tú, con 17 años, 18, qué guapo, no has 5.000 visto euros. 5.000 euros en tu vida. Entonces, ¿te parece que 5.000 euros es como, pues, no sé? O sea, ¿te parece como que te acaba de tocar la lotería? Sí. Y realmente lo que no te estás dando cuenta es que es una miseria. Y no solo es una miseria, sino que además es que te sale mejor ir al banco. Porque tú al banco vas y pides un crédito de 5.000 euros y pagas un interés del 3%. Pero tú aquí te van a dar un crédito de 5.000 euros, ¿vale? Y te van a cobrar el 30 o 40% de tus ingresos. Entonces, pero claro, pero tú eres, en ese momento eres un niño o una niña que lo único que ve es ilusión. Sí. Entonces, eso eres manipulable al 100%. Hasta en la hipótesis optimista de que llegue a ti un equipo súper bueno, que lo que quiere es hacer tus intereses, lo que tú quieras alinearse con tu voluntad. Pero tú con 19 años, que lo más probable es que no tienes ni idea. No tienes ni idea. Así no acaban todos frustrados que quieren matar. Tú con 30 y después de 5 discos sigues sin tener ni idea de al menos el 60% de las cosas. Yo no tengo ni idea. Claro. Yo no tengo. De hecho, el otro día hablando, estuvimos hablando de qué son los royalties, derechos de autor, etcétera, explicándoselo a Miquel, a mi chico. Y en verdad llegamos a la conclusión de que es que en verdad no entendemos del todo cómo funciona exactamente. O sea, hay gente que son ingenieros de abogados que se dedican únicamente a los derechos de autor. Porque es un mogollón. Es una cantidad de derechos de autor, que son los royalties, cuánto se llevan las discográficas, pues toda esta maragunta, que es una movida que se hace bola. Además, cuando empiezas en la industria no entiendes nada. Dice un royalty, ¿qué es eso? Entonces, al final, o sea, hay un cierto grado de aprovechamiento, vamos a llamarlo, ¿no? De decir, bueno, este es el momento en el que yo te ficho, porque así ya te estoy firmando tres discos, que básicamente la gente tampoco lo piensa, pero es que cuando tú firmas tres discos, estás firmando los siguientes mínimo 6 o 7 años de tu vida. Sí, sí. Claro, entonces te estás comprometiendo 6 o 7 años de tu vida con gente que no conoces, ¿no?
Total. En un momento en el que no sabes cómo funciona, que realmente a mí me gusta como descontextualizar esto, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor. Pero tú imagínate que tú tienes una idea de montar una panadería, ¿vale? Y de repente a mí, que no me conoces de nada, llego y te digo, hola, mira que me ha gustado que quieres montar una panadería. Vamos a hacer una cosa, yo te firmo. Te voy a dar 5.000 euros para que montes tu panadería, ¿vale? Y me voy a llevar a cambio el 30% de todo lo que genere tu panadería. Yeah. De aquí en adelante. Y por cierto, tu panadería es mía. Y encima voy a opinar sobre el tipo de pan que tienes. Que hasta que te mueras. Este pan no está tan bueno, claro, y se no va a vender. Y 70 años después de muerto, tu panadería sigue siendo mía. Yeah. Es decir, si te portas mal, como quien dice, la panadería, los derechos de esta panadería son míos. Y, ¿no? Entonces, y lo peor es que encima muchas discográficas lo que hacen es pillar a gente allá cholón y luego se quedan sus derechos y tienen todo esto, pero encima luego tampoco invierten en ellos y no les sacan adelante. Simplemente los quitan del mercado libre, por así decirlo, para que otras discográficas no los cojan antes. No, era mía. O por la ley de los grandes números. Digo, bueno, si tengo 100, de eso tiene uno por su cuenta, hará algo que me genere dinero. Claro. Exacto. Hombre, exacto. De Billie Eilish igual, uno de 100. De 1.000 millones. Uno de cada 1.000 millones es Billie Eilish. No, pero bueno, al final, o sea, de lo que se trata es, o sea, quiero decirte, tampoco es que las discográficas sean malísimas personas, o sea, para nada, pero se trata sencillamente, es normal, o sea, quiero decirte, lo que cuando una discográfica hace eso, es normal, o sea, ellos están ejecutando su parte del trato, que es, sí, que es hacer negocio de, claro. O sea, quiero decirte, si yo soy comercial de pasta dental, evidentemente lo que voy a hacer es intentar vender la pasta dental y sacar el máximo rendimiento de la pasta dental porque es mi trabajo. Problema entonces, es que la música, que son personas. En la música no hay una carrera definida como en muchas otras carreras, como ingeniería, un arquitecto, un doctor. Se puede ir de todo a 100 en una canción, se puede ir muy despacio, no hay una manera definida y no hay un camino. Sí. Con lo cual nadie tiene una manera sana de compararse sobre qué es lo que hay que hacer, los pasos a seguir. Afortunadamente y desafortunadamente, porque también por esa razón al final pues la gente está tan desamparada y acaba firmando contratos que muy poco sanos. Sí. Bueno, la gente lo que tiene que hacer, los chavales lo que tienen que hacer es tener abogados. Vamos al tip, hola, porque hay que irse ya. Bueno, y vamos a poner temazos como Complete Control de The Clash, y vamos a poner una de los Smith, Paint a Vulgar Picture, una de Annie DiFranco, que se llama Napoleón, que os la recomendamos mucho. Pero hemos rajado mucho. Hablamos un poco de la de Annie DiFranco y después el tip. Un cachito de la de Annie DiFranco. Abogados. Joder, pero si tú tienes una guitarra, estás ahí en un estudio que te has montado. Y por supuesto tendrás que buscar uno que no trabaje para la discográfica, que eso es otra cosa. Vale. Pero un cachito de Franco, partes. Tip de Cindy, y nos despedimos con un tema que nos recomiende Cindy. Venga. Your music could reach millions, but the choice was up to you. And you told me they always pay for lunch. They believe in what I do. And I wonder, will you miss your old friends once you've proven what you're worth? Yeah, I wonder when you're a big star, will you miss the earth? Bueno, y me pregunto si cuando seas una gran estrella si echarás de menos a la tierra. Qué bonito. A ver, aquí por lo menos ella. Me encanta porque tú lo has interpretado como si echaras de menos la naturaleza o algo así. No, hombre, no. Además, yo no soy una gran estrella. Yo me considero. Tú eres una gran estrella.
So, I'm a big star. No, no lo sé. No, pero dice exactamente lo del que estábamos hablando. O sea, de cuando se te acerca alguien que te propone un negocio y tú no tienes ni idea. Your music could reach... O sea, tu música podría llegar a millones. Sí. Esas promesas, locas. Vale, entonces, por partes, el tip. ¿Tú crees que es obligatorísimo tener una discográfica para poder empezar a ganar dinero y a vivir de la música? Porque, no. Por ejemplo, cuando empezamos con El Aporte, lo primero que hice cuando teníamos un EP fue enviárselo a... No sé, hacía como 10 mails o 15 mails al día durante 6 meses. A todas las discográficas que encontraba, del mundo entero. ¿Cuántas te contestaron? Ninguna. Solo un par. Mi ex es testigo. Me acuerdo que él estaba ahí conmigo. ¿Y te ha contestado alguien y tal? Pues no. Pues nadie. Solamente unos que me decían, no, estamos de vacaciones. Ah, bueno. Respuesta automática. Respuesta automática. Sí, sí. No, para mí yo no creo que sea obligatorio para un artista tener discográfica hoy en día en una primera fase de tu carrera, para nada. O sea, quiero decirte... Pero nadie te conoce, si tú subes eso a Spotify, ¿quién te va a conocer? Bueno, pero es que ese trabajo lo tienes que hacer tú. O sea, quiero decirte, al final, el te va a conocer... A ver cómo explico esto, te va a conocer la gente a la que llegue tu música de forma natural, con lo cual tu preocupación tiene que ser hacer buenas canciones. Y una canción que conecta, conecta. Y es algo mágico. Y es algo que no... O sea, que es así. O sea, tú la escuchas y dices, joder, qué guay. Y me la guardo. O se la paso a alguien. Y al final es el boca a boca como tú empiezas. Y además es que si no haces ese trabajo tú como artista, tampoco... Nadie lo va a hacer a alguien por ti. Bueno, sí, pero más adelante. O sea, pero no tienes que tener todavía a nadie más. O sea, esa primera fase también es muy importante para que un artista la haga. Para que entienda cómo funcionan las cosas, para que entienda también lo difícil que es llegar a la gente y para que en un futuro, cuando tengas un equipo que realmente te apoye, sea el discográfico, de management o de lo que sea, también sepas valorar ese trabajo que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en una primera etapa de tu carrera es obligatorio una discográfica? No, para nada. O sea, tú tienes tus movidas, las subes a... Hoy en día, que tú puedes tú mismo subirte una canción en Spotify a través de cualquier agregadora, yo no creo que sea necesario. Ahora, cuando tu proyecto empieza a crecer, ¿vale? Sí que es cierto que llega un momento claro, necesitas sumar equipo. Y probablemente sea ahí el mejor momento para realmente empezar a buscar una discográfica. Que luego también habría que ver porque hay 20.000 tipos de modelos. O sea, quiero decir, al final hay un modelo para cada artista, como quien dice, ¿no? Que una cosa es que pueden ser discográficas, que puede ser tu discográfica al 100%, que puede ser una licencia, que puede ser una cosa intermedia, que puede ser una licencia con marketing, que puede ser no sé qué. O sea, al final es encontrar, insisto, el equipo que te funcione y la fórmula que te funcione en el momento en el que estás. Vale, maravilloso. Pues acabamos con un tema que antes de empezar me habíamos hablado de uno de... El de Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Dale, dale. Venga. Muy instructivo. Muchas gracias por venir, Cindy. De nada. Nos vemos ahora en casa. Realmente no me voy a la oficina ahora. Vale.